Tres albañiles trabajan en la construcción de una casa, 160, 100 y 220 horas respectivamente. Si les pagan 6.000 euros por la obra, ¿cuánto recibirá cada albañil si se lo reparten de forma proporcional a las horas que trabaja cada uno? Se trata de un problema de reparto proporcional, concretamente directamente proporcional. Aquel albañil que trabaja más horas en la construcción de la casa le corresponden más euros. Más horas trabajadas, más euros corresponden. Por lo tanto, es un reparto directamente proporcional, como nos dice el enunciado. Nos dice que los albañiles trabajan 160, 100 y 220 horas respectivamente y que 6.000 euros es el dinero que les dan por la obra. Y queremos saber cuántos euros recibirá cada albañil. Para ello vamos a dividir la cantidad a repartir, 6.000 euros, entre las horas invertidas en la obra, 160 más 100 más 220. Estas son las horas que han dedicado entre los tres albañiles. Por lo tanto, será 6.000 euros entre 480 horas, que es la suma. Si simplificamos un 0 del numerador y uno del denominador, nos da 600 entre 48, que es 12,5 euros. Corresponderán por cada hora trabajada. De manera que el albañil 1, que ha trabajado 160 horas, hemos de multiplicar las horas trabajadas por los euros que pagan por cada hora y recibirá 2.000 euros. El albañil 2 ha trabajado 100 horas. A 12 euros y medio la hora recibirá 1.250 euros. Y el tercer albañil ha trabajado 220 horas, a 12 euros y medio la hora son 2.750 euros. Como podemos ver, este tercer albañil es el que ha trabajado más horas, por lo tanto, le corresponden más euros. Y de esta manera tenemos el dinero que ganará cada albañil en función de las horas que ha trabajado en la construcción de la casa.